Bienvenidas y bienvenidos a Palabra de Mujer. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Mary Tindall a propósito de comunicación y género desde la perspectiva de las organizaciones sociales. Específicamente desde la experiencia que Mary ha tenido como partera, antropóloga, experta en género, con más de 20 años, ¿verdad? Y que hemos tenido la oportunidad y el privilegio de contar con ella acá en Costa Rica, acompañando procesos de parto humanizado con mujeres de diferentes zonas del país y, valga decir, de diferentes regiones del mundo, como Irak estuve leyendo. Muchísimas gracias, Mary, por estar acá. Realmente es un gusto tenerte. Ay, muchísimas gracias. Bueno, Mary, quisiera que siempre me gusta que comencemos a hablar en primera persona, ¿verdad? Más allá de las presentaciones formales. Entonces, quería que nos contaras un poquito, ¿verdad? A la audiencia, ¿quién es Mary Tindall y qué hace acá y qué ha hecho acá en Costa Rica? Ay, buena pregunta. Desde joven yo era una chiquita que era muy cuidadora, ¿verdad? Y de la familia, ¿verdad? Y con una gran sensibilidad. Entonces, yo supe que iba a estudiar enfermería y luego me di cuenta que quería ser partera cuando estudié y entendí, leí sobre la historia del nacimiento, la medicalización, cómo las mujeres perdimos al poder sobre nuestros cuerpos y el maltrato realmente que significaba todas estas prácticas médicas en el parto. Entonces, ya este fue un gran motivo para mí. Tuve que salir de mi país, Canadá, porque quería aprender un modelo que siempre existía en Inglaterra. Entonces, estuve ahí trabajando y esto ha sido como un eje en mi vida y hasta que terminé en Nicaragua y por eso estoy aquí. Entonces yo conseguí un trabajo en Nicaragua trabajando en salud sexual y reproductiva con mujeres, bueno, campesinas realmente, pero por las limitaciones de lenguaje, cultura y todo, no fue fácil en realidad. Pero sí, yo hice lo que podía con organizaciones de mujeres en Nicaragua. Y bueno, terminé finalmente aquí, ya es 20 años aquí. Qué bien, muy bien. Sí, y tuve mi familia aquí en Costa Rica. Mis hijos nacieron aquí. Y ya Costa Rica para mí es mi patria, ¿verdad? Digamos que tengo dos, Canadá y Costa Rica. Costa Rica. Ajá, sí, sí. Entiendo de eso, de tener dos patrias. Mary, contanos de Mamasol y cómo se articula en una organización con esta perspectiva, ¿verdad? De género, con esta perspectiva de las mujeres. ¿Cómo se articulan feminismo, clase, nacionalidades? O sea, ¿cómo ustedes viven esas categorías que a veces pueden ser como tan abstractas? ¿Cómo se viven en el día a día en una organización de mujeres para mujeres? Ah, sí, es increíble. Hoy en día yo creo que la cultura entiende el parto como algo de la medicina, pero el parto es algo de las mujeres que vivimos diariamente, intensamente, que nos marcan todas las experiencias desde la concepción, desde que antes de la concepción, desde llegar a ser mujer, desde las relaciones de poder entre con los hombres, ¿verdad? La violencia en la cultura se ve manifestado en la vida de las mujeres que nos llega a la maternidad, ¿verdad? Entonces eso toca a todos y todos nacemos y entonces entendemos trabajar con las mujeres en estos temas como tan fundamental, ¿verdad? Que no solo estamos empoderando a la mujer, pero también a las generaciones futuras, porque también es al bebé y la bebé que está marcado, ¿verdad? Y la nueva persona. Entonces, las mujeres somos las reproductores en la,
en el mundo. Y entonces esas experiencias son muy importantes. Cuando yo llegué en Costa Rica, nadie estuvo trabajando en este tema. En realidad, era muy poco hablado. Y eso para mí fue muy difícil, ver cómo iba a moverme aquí, qué iba a hacer, porque no vi mucha apertura. Entonces sí, empecé a conocer muchas mujeres y darme cuenta que del poco poder que tenía, ¿verdad?, sobre sus experiencias, sobre sus cuerpos, sobre los procesos. Entonces hay tantas áreas de trabajo, tantas capas de trabajo, tantas obviamente que las mujeres en diferentes clases sociales tienen diferentes experiencias, y esto me he dado cuenta que son las mujeres humildes, son las mujeres indígenas, las mujeres adolescentes, pero también las mujeres que tienen muchos recursos también tienen sus, digamos, su falta de poder en el sistema. Estos son diferentes temas relacionados con la violación de sus derechos también y los derechos de los bebés que van a nacer. Okay. Uh-huh. Continuando con este tema, quizás profundizando un poco, desde la experiencia con Mama Sol, de Mama Sol, ¿cómo ha sido el trabajo con mujeres indígenas en Turrialba, desde este punto? Porque es diferente, ¿verdad? Como bien acabas de decir, no solo todas las mujeres somos diferentes, sino que además se cruzan en nosotras. ¿Qué pasa con uh-huh. el parto humanizado? ¿Qué pasa con las mujeres que además tienen una historia cultural diferente en lo que al parto se respecta? Uh-huh. respecta ¿Y cómo entra Mama Sol ahí? ¿Cómo dialoga Mama Sol con estas mujeres? Sí, hay una gran necesidad allí, porque muchos de los pueblos indígenas en Costa Rica son lejos de los centros médicos, ¿verdad? Entonces también hay una apertura para trabajar allí, porque hay como un hueco allí. Y es bastante inadecuado los servicios para las mujeres de estos pueblos, porque hemos notado que en estas comunidades que los embarazos empiezan muy joven y viene tras muchas experiencias y generaciones de violación de derechos. Entonces nosotros sabemos que las experiencias traumáticas, las experiencias dolorosas, las experiencias de violencia viven en el cuerpo de las personas. Entonces, estamos hablando de una gerencia de la colonización, de violencia extrema, ¿verdad?, de la pérdida de tantas cosas. Y entonces, las mujeres jóvenes es una terrible desventaja de ser muy joven y no saber sobre la vida, sobre el cuerpo, y a veces no saber ni siquiera sobre cómo se embaraza y cosas así. Y entonces esas mujeres a veces sienten muy, muy poco apoyadas, ¿verdad?, en sus comunidades. Y no quiero decir que en las comunidades existe como una culpa o una tradición de falta de apoyo. Es como una gerencia del ser humano. Tenemos reacciones, ¿verdad? Cuando experimentamos trauma, entonces tenemos que desasociarnos, ¿verdad? Es una reacción del cuerpo, porque funcionamos no solamente del cerebro. Eso es lo que quiero hablar hoy. Funcionamos desde el cuerpo, desde la memoria, ¿verdad?, que existe en el cuerpo. Entonces, a veces es muy difícil para las mamás de estas mujeres que llegan a tener sus bebés a darles apoyo adecuado, ¿verdad? Okay. Entonces, a veces llegan solitas. Y mm-hmm. tenemos una rama de nuestro trabajo ha sido colaborar con un proyecto nuevo en Turrialba, digamos que solo tiene como 6 años, y es una okay. organización que abrió una casa porque
había una necesidad para un lugar para quedarse. Quizás, si lo hablamos después del corte, vamos a corte y continuamos con Mari Tindall hablando de parto humanizado en Palabra de Mujer. Gracias. Okay. Regresamos con Mari Tindall aquí a Palabra de Mujer. Nos habíamos quedado, ¿verdad?, con nuestra conversación acerca de la experiencia de las mujeres indígenas, ¿verdad? Habíamos estado conversando acerca de qué sucede cuando entran al sistema institucionalizado, ¿verdad? Y cómo eso no siempre dialoga con las prácticas, digamos, tradicionales. De las comunidades. Entonces, Mari, no sé si querías como cerrar como esta idea y pasamos a otra. Sí, yo creo que en la cultura costarricense ahora existe la creencia que al parto es seguro en el hospital, ¿verdad? Y solamente así. Pero en realidad, dejando afuera todas las prácticas que apoyan y hace más seguro. Entonces, una mujer necesita sentir seguridad y conexión y apoyo y respeto y honrarla, ¿verdad? Estimarla. Necesita sentir estimada y eso no existe. Entonces, al acceder a los servicios, estamos dejando afuera esto. Entonces, para las mujeres jóvenes indígenas que habíamos hablado, a veces siente muy desconectada y no apoyada. Y hemos notado en los servicios de salud, a veces sí son respetuosas y a veces maltratan mucho. Es como si fuera culpando a la joven que está en esta situación. Como si fuera como un castigo, ¿verdad? Porque cayó en esta situación de un embarazo precoz y sin pareja, ¿verdad? Y sin apoyo, ¿verdad? Entonces, a veces, por supuesto, hay muy buenas personas que la va a apoyar, pero también hay como una actitud generalizada, ¿verdad? Como basada en las creencias religiosas, tal vez, que solamente así puede ser el embarazo. Entonces, a veces, como intencionalmente, no apoyan a estas mujeres. Parece intencionalmente, porque no la deja estar acompañada en el hospital y pasa horas y horas sola. Hemos observado esta tendencia. Entonces, hemos trabajado con un grupo en Turrialba que construyeron una casa con el apoyo de la Iglesia Católica, y ellas a veces acompañan a estas jóvenes durante su proceso de parto. Entonces, porque viene de lejos y muchas veces vienen solas. Ok, qué bueno. Eso, eso nos lleva un poco a la siguiente parte, ¿verdad? La segunda parte de esta uh-huh. conversación, que tiene que ver con la comunicación, ¿verdad? Como habíamos dicho, es esto el marco de pues esta uh-huh. conversación que está entre la comunicación y el feminismo, ¿verdad? Esa relación complicadísima, pero que a mí siempre me gusta rescatarla desde la perspectiva de las organizaciones, ¿verdad? Porque nos uh-huh. nos da otra vía, ¿verdad? Y además nos permite uh-huh. conversar de otra comunicación que no es la mediática, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quería como preguntarte primeramente qué papel juega la comunicación para ustedes como organización, entre uh-huh. ustedes, con las mujeres que trabajan, con el entorno, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué perciben desde su experiencia que es comunicación y cómo la vive? ¿Cómo la vive Mamá Sol y cómo la vive Marí dentro de Mamá Sol? Sí, ha cambiado mucho las cosas, ¿verdad? Y cuando empezamos fue como folletos, ¿verdad? Luego la página en internet, ¿verdad? Y hasta en los últimos 10 años ha revolucionado muchísimo la tecnología, cómo nos comunicamos, y ha creado maneras increíbles, ¿verdad? Que todas las mujeres de todo el país, de todos los grupos, casi tienen acceso a la tecnología ahora. Y entonces, y todo el mundo lo usa y lo vea como una forma de informarse, de buscar servicios, de buscar información. Entonces, es súper importante de tener acceso a una
segunda opinión a veces de cómo puede ser las cosas, buscar información sobre los procesos, ¿verdad? Buscar información de grupos de apoyo, buscar conectarse con otras mujeres en la misma situación, porque cuando las mujeres entramos estas etapas y estos momentos de la vida, buscamos y necesitamos esta red de apoyo. Y ahora estamos viendo que está creciendo masivamente, ¿verdad? Estas redes de apoyo. Y gracias al trabajo de Mama Sol, ¿verdad? Que empezamos primero con una página gigante en internet, con mucha información, ¿verdad? Y a lo cual cada mes hay como 20 mil hits en la página. Entonces estamos llegando a mucha gente siempre. Y luego por Facebook y por los chats y por los grupos de las reuniones que hacemos. Entonces la gente llega, se conoce y empieza a comunicarse entre ellas. Entonces es muy importante porque en los servicios de salud hay una tendencia de quitar más bien el poder o no informar o no compartir, ¿verdad? Entonces aún existe un protocolo de siempre usar la ética de consentimiento informado para cualquier procedimiento. En los protocolos de la caja existe esta en palabras, ¿verdad? Pero sabemos que en la realidad muchas mujeres experimentan una falta de información y más allá sienten como obligadas a ser sumisa o someterse a las prácticas rutinarias, ¿verdad?, que establecidas. Entonces, no está bien visto a veces cuestionar o rehusar o tomar su propia decisión o tener varias opciones. Y siempre hay varias opciones para tomar su decisión, ¿verdad? Entonces, esta en la práctica no es muchas veces, la mayoría del tiempo no está practicado. Entonces, todos los días, todo el día, noche y día, recibimos preguntas, ¿verdad? Recibimos mensajes de mujeres que realmente quieren y están muy felices de encontrar un apoyo que no han encontrado en otros lados. Claro. Yo, ahora sí, desde que empezamos, éramos las únicas haciendo este trabajo, pero ya por dicha hay muchos grupos y somos muy colaboradores, no somos en competencia. Y ¿consideras que, consideras que en este sentido las tecnologías han contribuido a hacer más horizontal la comunicación de ustedes con las mujeres con las que trabajan, pero especialmente, digamos, pensando que ha habido un impacto en las mujeres en general a la hora de tomar la decisión respecto del parto o de informarse respecto del parto? ¿Y qué crees? ¿Qué implicaciones crees que tiene eso? Porque igual la información es como muy variada, ¿verdad? Es muy variada, es cierto, ¿verdad? Sí, es interesante y seguro encuentra como puntos de vista muy opuestos, ¿verdad? Y eso es difícil, pero también la mujer sabe, ¿verdad? Ella sabe, ella tiene por dentro el conocimiento, todos venimos, ¿verdad? Con la capacidad de tener un embarazo sano, para tener un parto sano, ¿verdad? O sea, nuestros cuerpos saben y entonces muchas mujeres se pueden empoderar con un poquito de información y creo que en este sentido, sí, la tecnología ha hecho más horizontal, ¿verdad? Y tiene razón, aunque es muy difícil, ¿verdad? Porque al final va a tener la última palabra al sistema, ¿verdad? Que es para el poder de los médicos, ¿verdad? Desafortunadamente ahora la salud en Costa Rica es una mercancía, ¿verdad? No es un derecho. En teoría es un derecho, pero sabemos que ese es otro problema que ha permitido vender servicios de salud
Entonces esto también es un desafío, es una injusticia, ¿verdad? Claro. Bueno, hacemos un corte nuevamente, regresamos en un ratito. Muchas gracias. Estamos de vuelta en el último fragmento, ¿verdad? De esta conversación con Mary Tindall. Mary, un poco para cerrar, ¿verdad? Lo que hemos venido conversando, quería como que desde tu experiencia, pues nos comentaras del impacto que ha tenido estas redes de acompañamiento, estos procesos de acompañamiento en el empoderamiento, ¿verdad? De las mujeres a la hora de exigir, porque estamos en condiciones de exigir un parto pues humanizado, ¿verdad? Entonces son muchos ejemplos que he visto, he vivido, y a veces es muy fácil llegar a una mujer sentir de no saber nada porque no hablemos mucho de esos procesos, ¿verdad? En general es muy silenciado en nuestra cultura, ¿verdad? Y a sentir que sí, yo quiero que mi parto sea así, yo estoy muy claro de lo que no quiero y lo que quiero, y he acompañado a muchas mujeres así. Y ahora con la tecnología es posible más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recién una pareja llegaba al hospital México, en realidad, para su parto, y al llegar, una vez dijeron que el esposo tenía que esperar fuera, por ejemplo. Entonces, ella sabiendo bien que ella tenía y quería estar acompañada, y era su derecho incluso, me mandaron un mensaje en la noche y empezamos a ponernos a apoyarlo, ¿verdad? Darle ideas de qué podía hacer. Y entonces, como saber las palabras que decir, saber exactamente con quién hablar, ¿verdad? Entonces, sí, estuvimos comunicando y el esposo logró entrar, y luego ella tenía muy claro que ella no quería que su parto fuera muy acelerado con Pitocin. Uh-huh. Entonces, ella también logró, con el apoyo de su esposo, comunicarse bien con el personal de salud, y la respetaron muy bien, aunque ellos querían hacer algunas cosas que ella no quería. Entonces, ella logró que no le pusieran suero y se metió en la ducha y acompañó con su pareja, y todo fluyó muy, muy bien, por dicha, y también ella insistió que no la pusieran ciertas posturas dolorosas, ¿verdad? Que no la hicieran piquete. Entonces, estuvimos comunicando y ella ya sabía, y el esposo también. Y entonces, a veces, con muy poca preparación, uh-huh, logra que la gente siente muy seguras, y sabemos que es súper importante que el bebé quede en los brazos de la mamá, que el nacimiento es un momento muy clave en la vida de todas las personas, ¿verdad? Que nos marca. Y es quedar en los brazos de la mamá es muy importante. Okay. Una frase que describa, no que resuma porque es muy difícil, pero que describa la experiencia de Marie con mujeres, acompañando mujeres en todo este proceso, ¿verdad? Del embarazo, del pacto, de la lactancia, que hablamos muy poco, pero sé que también. Sí, me hace llorar, es que me llega al corazón, ¿verdad? Es una conexión profunda, es una satisfacción muy grande. Acompañar y ver la felicidad y empezar la maternidad en una nota positiva, con una experiencia, siempre va a ser una experiencia poderosa, pero que sea una experiencia muy positiva, y ver cómo la marca su vida, ¿verdad? Como mamá, ¿verdad? Que ella es una mujer más segura. Esta va, yo sé que va a asegurar salud mental y emocional y un apego, ¿verdad? Todos necesitamos un apego positivo y fuerte, ¿verdad? En nuestros inicios de vida, y esta marca a las personas. A mí me da muchísima satisfacción ver a las mujeres logrando estas experiencias, ¿verdad? Muy conectadas con sus familias, con sus bebés, ¿verdad? Claro. Y con sí misma. Uh-huh.
Bueno, muchísimas gracias, Marí. Se nos acabó el tiempo, casi no nos dimos cuenta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por la conversación y muchas gracias a Palabra de Mujer.